Bueno, li chukis cheval anax li kak angel ta kawano aran sali sali solebal ak naleb es anx kaurisin kileb li solom renax te shru chikut besing pechal te shkesh naleb aran chiris chan ru kwan kola o li mulama kechchi re te shkaurisi li kak naleb ut chiris an te shke te shkut re chihuni li poyanam kwan kebes akasutam renax te shtau ru nax Ajel ruli kwanza komunil ut ajel akwiru silbal naglika naleb lawak echi pues hual chabil ut entona takakauresi. La iniciativa concretamente es formar a estos jóvenes en el tema de teatro. ¿Por qué razones? Porque en el municipio de San Juan Chamelco y en parte de Alta Verapaz, pues lo que si hablamos de nuestra identidad cultural como maya quechí, si hablamos de la situación social que se vive, pues hay muchos problemas, ¿verdad? Entonces consideramos que a través del arte y específicamente a través del teatro se puede de alguna manera sensibilizar a la comunidad de San Juan Chamelco. Es por ello que nuestra iniciativa concretamente es formar a un grupo de jóvenes quechíes en el tema de teatro, que aprendan a hacer teatro, pero que sobre todo que escriban y realicen un guión de una obra teatral ellos mismos, ¿verdad? Con la orientación de un facilitador de teatro para que ellos se identifiquen con lo que están haciendo y de alguna manera tengan la capacidad de sensibilizar a las personas que vayan a hacer esa presentación. Nosotros partimos de que se pueden dar charlas, se pueden hacer documentos, se les entrega a las personas, pero no es lo mismo que hacerlo a través del arte. Y la otra modalidad de entrega va a ser a través de radioteatros. O sea, hacer radioteatros con el mismo enfoque de la obra, solo que quizás fragmentada, para trasladarlo a través de radios comunitarias.